Hay preocupación por una serie de acciones violentas en puntos clave de la Araucanía. Una de ellas ocurrió en el perímetro del aeropuerto de Temuco y otra en la Ruta 5 Sur. Los gremios del turismo local piden ayuda por la sensación de inseguridad que se vive en la zona. A un costado del aeropuerto de Temuco, en el perímetro exterior del terminal, agrupaciones mapuches incendiaron pastizales y cortaron árboles a modo de protesta, provocando la cancelación de vuelos de llegada y salida, afectando las vías de acceso de la región. Dijeron que solamente había una protesta y que había mucho humo, y el hecho del humo no hacía circular los aviones. Tenemos que llegar a Santiago y de Santiago a la costa, así que estamos un poco complicados. Yo soy de Santiago, estaba acá por accidente. Bueno, que la gente se dé cuenta en Chile que en la región de la Araucanía se sufre inseguridad todos los días. Indudablemente que es un problema. Este lunes los incidentes se repitieron, hubo dos detenidos por quema de árboles y neumáticos. Los cuales participaban directamente, ¿no es cierto?, en esta manifestación y se logró restablecer el orden público quebrantado alrededor de las 17 horas. La Dirección General de Aeronáutica Civil debió suspender este domingo el funcionamiento del recinto por el humo que se generó tras las quemas, activando los protocolos. Los disturbios por parte de la agrupación Fermín Manquilef serían por la demora de entrega de tierras, supuestamente comprometidos por CONADI. Ninguna negociación frustrada puede justificar poner en riesgo el tráfico aéreo y prender fuego en las cercanías del aeropuerto. Perseguiremos a quienes han cometido estos hechos delictivos. Situación que generó molestia a los pasajeros que debieron esperar horas para que reprogramen sus vuelos, pero también temor. Durante los últimos días, los incidentes en la macrozona sur no solo se han registrado en sectores rurales, sino también urbanos y en plena carretera. ¿Y qué es una boleadora? ¿Malky? ¿Es una escopeta? Sí. Este registro es del viernes por la tarde, cuando alrededor de 20 encapuchados se tomaron la ruta 5 Sur, cortando la carretera camino a Mahuidache. Hechos de violencia que también preocupan al turismo de la zona, que se ve golpeado por la constante inseguridad. A cualquier acto así violento repercute inmediatamente sobre las reservas. Estamos luchando porque se abrió una pequeña ventana ahora de reactivación. Y estos hechos indudablemente no nos favorecen para nada. Se quiere atemorizar y sin duda que ese es el efecto que se quiere provocar. También pensando en lo que se viene para el 18, con mucha preocupación vemos cómo estos atentados siguen aumentando día tras día. Creemos que no es la forma, hay que dialogar, hay que ver, buscar soluciones. Sobre todo porque quienes se enfrentaron con las barricadas eran familias con niños que iban de paseo al sur. Los automovilistas además debieron realizar peligrosas maniobras para salir del lugar. Estamos a merced de terroristas que en el momento que a ellos se les ocurren, cortan, nos dejan evidencia que estamos frente a un Estado incapaz de poder controlar el orden público y restablecer el Estado de Derecho. Durante esta jornada, el Centro Nansen, organismo noruego especialista en resolución de conflictos, inició los primeros diálogos para dar una salida a la violencia que afecta a la macro zona sur.